Bueno, buenas tardes. Sí, se me escucha. Pues bienvenido y bienvenida a este círculo narrativo que se inscribe dentro del proyecto de innovación docente y GIEIA. Bienvenidos también a todos los que nos acompañáis a través de la red. Y simplemente recordaros que podéis dejar vuestras preguntas a lo largo de todo el coloquio, de toda la presentación, y que luego al finalizarla Lorena las contestará, ¿no? También a los alumnos de la UGR, recordaros que a los que nos están viendo a través de internet, que dejen en el chat su nombre, su apellido y la titulación para luego pasarle el registro de asistencia a los profesores. Pues bien, tengo el placer de presentaros a la conferenciante de hoy, que ella es Lorena Marín. Ella es historiadora especializada en historia medieval, es profesora en la Casa de Porra de la UGR. Colabora también con Granada Secreta y con el Taller de Escritores de Granada. Ella está cursando también su estudio de doctorado en el Programa de Historia y Arte de la Universidad de Granada. Y hoy viene a hablarnos de un tema que nos va a sonar mucho, no solo por la epidemia, sino también porque, como he dicho, está cursando su doctorado y la temática gira en torno a la peste, ¿no? El título de su conferencia es Los mandamientos ante la peste negra, la preservación del contagio. Lorena, cuando quiera. Sí, un poco para allá, ¿no? ¿Aquí? ¿Bien? Sí, porque si me lo pongo muy fuerte luego... Sí. Pues bienvenido en esta tarde de hoy. Yo soy Lorena Marín, como bien ha indicado Sonia Herrera. Bueno, venimos todos además disfrazados para la ocasión, tal es el momento que nos ha tocado vivir. En este momento también, como digo, a lo largo de esta ponencia os voy a ilustrar ante, bueno, lo que podría considerarse el COVID de la Edad Media. Imaginaos una epidemia de tales características como la peste negra en un momento en el que pues, las medidas higiénicas eran todavía pues, muy limitadas y donde también la comunicación, a día de hoy, como vemos, ha facilitado mucho también el método para evitar el contagio. En ese momento, vamos a ver cómo las prácticas sanitarias eran mucho más limitadas, también el riesgo de mortalidad fue mucho mayor. Entonces, en ese sentido, os voy a hablar sobre la peste negra, una epidemia que, como digo, a lo largo del tiempo se va a ir repitiendo, pero sobre todo me voy a centrar en aquella que ocurrió que vino a Europa a partir de 1348, sus causas, consecuencias y sobre todo, pues qué pudo hacer la población de la época para intentar protegerse de la enfermedad. Voy a comenzar. En principio, pues por si alguien todavía no conoce de manera pormenorizada de qué se trata la peste negra, hay que decir que se trata de una zoonosis, es decir, una enfermedad transmitida por animales, producida por una bacteria llamada Yersinia pestis. Hay diferentes investigadores que han tratado ampliamente este tema. Uno de ellos, que me gustaría destacar, es Ana Luisa Heindel. Ella realmente hace un análisis amplísimo sobre estos aspectos y conviene también recordar sus trabajos. Ella indica que la peste pues, proviene de un bacilo descubierto a finales del siglo XIX en la zona de Hong Kong, bastante aislado, en una comunidad de difícil acceso. En este sentido, este microorganismo vivía en las ratas grises y negras, y bueno, por medio de pulgas que picaban a estas ratas y después picaban a los humanos, se producía el contagio. Además, lo curioso de esta enfermedad, y que como veremos luego en el coloquio, tanto Sonia como yo, vamos a poder incluso extrapolar algunas opciones con el tema del COVID, tenía un periodo de incubación entre 3 y 5 días, sin síntomas aparentes, lo que hacía que aparecía repentinamente, pues provocando fiebre alta, mareo, náusea. Por lo tanto, hacía que en ese momento donde el virus se manifestaba en el cuerpo, era la época donde mayor se transmitía y, por lo tanto, cuando esto ocurría ya, en muchos casos era tarde. El caso es que, en cuanto al origen y evolución de la enfermedad, vamos a encontrar tres tipos: bubónica, septicémica y pulmonar. Esta primera, que además es la que podemos ver en esta imagen, como pensamos también, la peste negra ha sido retratada en muchísimas crónicas, miniaturas también de estos libros, puesto que también supuso un shock sociológico
y un shock mental en la población que sufrió esta terrible enfermedad. En este sentido, los síntomas que acompañan a la peste de tipo bubónico pues vienen a ser como dolores de cabeza, temblores y sudores. Así pues, efectivamente, la denominamos bubónica por este tipo de bubones que se localizan sobre todo en los ganglios del cuello, de la ingle y de las axilas. Este tipo de peste provocaba entre un 40% y un 90% de mortalidad en las personas que lo sufrían. Además, lo interesante de ello es que se transmitía en épocas de calor y humedad. Por lo tanto, su contagio era mayor en verano. Por otro lado, tenemos la peste pulmonar, que mostraba pues, sobre todo tos intensa y sobre todo pues, la segregación de esputo sanguinolento. En este sentido, su propagación se daba sobre todo en invierno, produciéndose el contagio a través del aire, de ahí a que fuese mucho más mortal. Por el otro lado, también tenemos la peste septicémica, que es la más mortífera de todo, ya que se produce por la propagación del bacilo por todo el cuerpo, lo que hace que todos los usuarios que tuviesen esta enfermedad morían por medio de hemorragia, pérdida del conocimiento y demás aspectos. Hay diferentes tratadistas que vamos a ver a lo largo de esta tarde, que intentaron también darle nombre a esta enfermedad. Pensad también que ellos consideraban que era una enfermedad que el hombre no había visto nunca antes. Sí que sabemos que desde la prehistoria hemos ido encontrando diferentes restos de peste, diferentes huesos, yacimientos arqueológicos y demás, pero sí que es cierto que la peste negra del siglo XIV fue pues, la primera gran epidemia, ¿no?, que se sufrió. Andrés de Laguna, un tratadista muy interesante, además define a la peste negra como una fiebre continua, breve, aguda y peligrosísima, que causada del aire infecto y corrupto, asalta e inficciona todos los males populares aptos y dispuestos a recibirla. Ya nos está indicando de la infección del aire, eso ahora entraré en detalle, pero en la infección del aire fue un continuo. Se suponía que sobre todo la epidemia venía a través del aire corrupto. ¿Qué es lo que había que hacer? Intentar limpiar el aire en lo máximo de lo posible. Y tenemos un pequeño mapa donde podríamos ver cómo va llegando la peste, como hemos visto, desde Oriente, y se va adentrando sobre todo en todos los puntos de Europa y prácticamente del mundo. Aquí vamos a ver cómo la zona de España llega a través de Mallorca, que viene proveniente del puerto de Marsella. La peste se va a transmitir por vía marítima. Era muy proclive, ya que el tráfico marítimo en aquel momento estaba en auge. Y que además, como bien indicaba anteriormente, se propaga sin síntomas aparentes. Por lo tanto, cuando las personas ya llegaban a los puertos, ya llegaban afectadas y con la enfermedad estaba muy presente en su cuerpo y por lo tanto ya no había nada más que hacer. Las rutas comerciales, como digo, tuvieron mucha importancia en este hecho. Uno de ellos, y que supongo que os sonará, puesto también en la literatura ha sido bastante reflejado, es el asedio de la ciudad de Caffa. La ciudad estaba asediada por los mongoles, bien como digo, hay quien habla de leyenda y de realidad en torno a esta historia, pero es interesante también conocerla, porque un poco nos da esa visión sociológica del suceso. El caso es que, como digo, estando sitiada la ciudad de Caffa por los mongoles, la población del lugar, para intentar defenderse, lo que hizo fue tirar cadáveres catapultados a través de la muralla de la ciudad. Estos cadáveres ya iban infectados por la peste, lo cual hace que la ciudad en poco tiempo cayó a manos de los mongoles. El caso es que, hay quien dice, ¿no?, que vendría a ser la primera guerra bacteriológica que hubo en el mundo, ¿no? Como digo, siempre entre la leyenda y la realidad, pero nos sirve para ilustrarlo. Como bien indicaba, eso en la península ibérica llega en 1347 a Mallorca por el puerto de Marsella. Desde ahí se va a ir propagando, pues, por ejemplo, a la zona del Reino Nazarí a través del puerto de Almería, de la zona de Almuñécar, de la zona salobreña, Granada, por aquí va entrando por el sur peninsular. También vamos a encontrar como la zona de Valencia, la zona de Murcia también entra por Mallorca. También es paradigmático cómo vemos que los lugares portuarios son los primeros en recibir la enfermedad. Sin embargo, de manera automática, Santiago de Compostela es de los primeros sitios peninsulares donde se transmite esta enfermedad, a raíz sobre todo del Camino de Santiago. Pensad también que miles de peregrinos lo que iban haciendo era buscar pues, también el aliento, ¿no?, y esa esperanza por medio de los motivos religiosos, que ahora también voy a explicar. En este sentido, el Camino de Santiago fue un lugar de peregrinación, pero también de esa peregrinación que tuvo la epidemia. Entonces, como digo, muchos que buscaban la salvación encontraron también pues, la muerte en este camino.
También este lugar incentivó la creación de uno de los primeros hospitales, que sirvió también, como digo, para el tratamiento de peregrinos, pero que en época de epidemias también pues, sirvió para tratar a enfermos de todo tipo en este caso. Las repercusiones fueron muchas y variadas, lo estamos viendo ahora, a día de hoy. Pues, imaginaos en una época en la que, pues, cierto, ¿no? También siempre está la leyenda del oscurantismo de la Edad Media, ¿no? Que ya muchos sabemos que no fue así, pero sí que es cierto que era una época en la que, como vamos a ver, las medidas higiénicas eran mucho más limitadas y que, por lo tanto, las medidas que tuvo una epidemia de tarcalado, pensad que se abandonaban a los hijos, se abandonaban a los padres, todo el mundo moría, ¿no? Por igual. Eso lo vamos a ver también ahora reflejado en las prácticas sociales, como van a ser las danzas de la muerte, esa consideración del tempus fugit. En esta idea va a haber, pues, la población efectivamente que sufre este tipo de eventos, pues tiene una serie de repercusiones. Hay una serie de importantes desajustes económicos. Los desajustes económicos, sobre todo en Castilla, se van a ver reflejados en la disminución de mano de obra. Esta disminución de mano de obra va a hacer que, como digo, se pierdan los cultivos y, por lo tanto, se produzca una inflación de los precios debido, como decimos, a la escasez de mano de obra. También se va a abandonar el campo, se van a abandonar los cultivos, pues la gente va a huir para protegerse de la epidemia. En ese sentido, muchos van a perder sus posesiones, van a abandonarlas y, por lo tanto, todos estos lugares van a quedar sin cultivar, efectivamente, trae también la pobreza. Si además a esto le añadimos que no solamente la peste negra, sino que durante la Baja Edad Media hay una época de glaciación generalizada donde también predominan las sequías y las plagas, sobre todo de langosta. Entonces vamos a ver cómo hay una crisis generalizada en todos los aspectos de la vida, que, como digo, el que sobrevive al siglo XIV también le cuesta contarlo, ¿no? También en cuanto a los cambios sociales, como bien indico, un trauma psicológico en la población, pues a raíz del miedo, de la angustia, estas sensaciones pues, desorbitadas que se abrieron camino a través de este momento. La explicación del fenómeno es, como digo, daría para hablar de otra propia conferencia, porque la mayoría se achacó al castigo divino. Sobre todo el relajamiento moral de los años anteriores produjo la creencia de que esto era un castigo para los hombres. Entonces, en este sentido, va a ser una de las teorías más aceptadas. También en este momento hay una crisis en el seno de la Iglesia, lo cual también pues, favorece la aparición de teorías milenaristas. De todas formas, también es muy interesante la culpabilización a las minorías religiosas. En la mayoría de lugares se va a culpar a los judíos, según sea la población que predomine en cada momento. En el caso de Murcia, vamos a tener, y si eso ahora en el coloquio lo podemos comentar, ahí la persecución va a ser en torno a la minoría mudéjar. O sea, los moriscos, en este caso, bueno, allí ya no eran moriscos, allí sí que era población mudéjar, pero los musulmanes fueron los que se contaron como causantes de provocar la enfermedad. Entonces hubo lo que se llamaban progromos, ¿vale? Momentos de extrema violencia en torno a estos, como digo, judíos, pero también moriscos, ¿no? Por otro lado, la medicina en la Edad Media es muy interesante, sobre todo por la teoría hipocrática de los cuatro humores, que fue, como digo, una de las teorías más extendidas para entender un poco cómo se trataba médicamente a estas personas que como digo, pues siempre se quería evitar que muriesen. Por un lado, como bien indicaba anteriormente, la peste se consideraba, bueno, que era una enfermedad provocada por el miasma corrupto. En este sentido, esta teoría ampliamente defendida por Hipócrates y además luego Galeno se sumará a esta teoría, además se encarga de difundirla y propone que esta corrupción del aire alteraba el equilibrio de los cuatro humores presentes en el cuerpo humano, los cuales eran bilis negra, bilis amarilla, sangre y flema, que además lo privaba de la salud y lo hacía proclive para pues, albergar los males de la enfermedad. Esta teoría también, como digo, médica, es algo que se va a mantener a lo largo del tiempo y que, sobre todo, incluso los médicos árabes van a ser los que la lleven más a cabo. Sin embargo, los cristianos ahora veremos que prefieren la medicina teúrgica, es decir, aquella medicina en la que se riegan por los designios divinos más que por estas teorías hipocráticas, aunque siempre va a haber ciertas sectas, como se llamaban en aquel momento, que sí que abogaban por las teorías hipocráticas, entonces siempre van a estar un tanto criticados dentro de la Iglesia, pero va a ser importante también en este aspecto.
teorías también en torno al contagio, la teoría que apuntaba a la astrología. Esto además es muy defendido por Avicena, quien también indica que la conjunción planetaria influía en la aparición de desastres terrestres. En este sentido, pues eclipses solares y lunares también que precedieron a los años anteriores de la epidemia y que, bueno, también se creía que anticipaba la desgracia, ¿no? Por otro lado, ¿no?, como podemos ver, la unión de Júpiter y Saturno provocaba, ¿no?, catástrofes terrestres, ya que, bueno, se suponía que todos estos momentos, al igual que los terremotos que, como digo, ocurren antes de la epidemia de 1348, se dice también que en este sentido la influencia, ¿no?, de esa materia corrupta que se encontraba dentro de la Tierra y que por medio de los terremotos se movía, salía a la luz y que, bueno, en este caso hacía que emanaban estos efluvios pestíferos, que por lo tanto esto era también lo que contagiaba a la población. Por otro lado, también siguiendo en la teoría de la discriminación a las minorías, también se indica el envenenamiento de las aguas por parte de los judíos. Entonces, esto era también una creencia muy extendida. Así que, luego también es muy interesante la creencia de un médico de Montpellier, quien habla del contagio a través de la mirada. O sea que esto también es interesante, ya veis, ¿no?, las teorías tan descabelladas que surgen, como digo, a la hora de intentar dar una explicación. Aquí tenemos una imagen tanto de Hipócrates y Galeno, siempre esa fuente de información para los médicos posteriores y que van a ayudar de manera espectacular a, sobre todo, al enfrentamiento con la epidemia. En cuanto a la medicina cristiana, os voy a decir unos breves apuntes, un poco para poneros en situación. La asistencia médica cristiana se mide por medio de la caridad. En este sentido, pues la asistencia al enfermo y al desvalido es un requisito indispensable para el buen cristiano. De este modo, vamos a ver cómo se trata a los enfermos, igual manera como vamos a ver en Al-Ándalus, por medio de hospitales. Estos hospitales, en principio, no van a ser lugares dispuestos como tal, pero bueno, van a tener lo correcto para poder atender a las necesidades de ese momento. Vamos a encontrar, como digo, los primeros hospitales, por lo menos en este sentido, los vamos a encontrar en torno a las vías de peregrinación, como es el Hospital del Norte en Camino de Santiago. Y todos normalmente suelen ser también de propiedad monástica. Muy pocos también son de titularidad personal, pero sí que encontramos algunos que otros, como en Toledo, lo que se llamaba también la Casa del Refugio en el siglo XIII, y que van a atender, como digo, personalmente un poco a los enfermos. En esta idea también, como digo, va a crecer la desconfianza en los médicos, porque muchas de las veces no estaban preparados, como digo, aunque fuesen médicos titulados, no estaban preparados para una epidemia de tal calado. En este sentido, la gente lo que hizo fue volcarse a la religión, a los ritos mágicos, a estas creencias sobrenaturales del más allá. En este sentido, también pues, frente a la miseria, a las diferentes catástrofes que van a surgir, pues la religión se presentaba como una oportunidad de salvación. También vamos a ver en la Biblia cómo Jesús se representa también muchas veces curando a los enfermos. Entonces, esta es una imagen que va a tener la gente muy presente y van a decir, bueno, pues quizás si Jesús curaba a los enfermos, quizás si nos encomendamos a él y a los santos, podemos salvarnos de la enfermedad. El culto a los santos va a ser algo muy interesante y que, como digo, todas estas prácticas van a perdurar en el tiempo, se van a mejorar y se van a mejorar las medidas de higiene, pero igualmente las prácticas religiosas van a ir avanzando. En este sentido, vamos a encontrar médicos cristianos que fueron beatificados muy pronto, como el caso de San Cosme y San Damián, quienes fueron pues, los patrones de los médicos, y que bueno, ellos fueron decapitados, ¿no?, en tiempos de Diocleciano, y lo que se hizo fue pues, beatificarlos. Vamos a encontrar otras figuras muy interesantes, como San Roque y San Sebastián, para curar la peste, también San Job contra la lepra, San Antonio contra el ergotismo, y Santa Lucía contra las enfermedades de los ojos. Como digo, toda la panoplia de santos solamente son unos los que os he indicado, pero es muy grande y es muy interesante también ver cómo la religiosidad popular se ve manifestada en torno a estos aspectos. Además, como digo, sobre todo será ya a lo largo de la Edad Moderna, cuando vamos a encontrar los establecimientos asistenciales y hospitalarios más interesantes, ¿no? En este sentido, siguiendo a colación de la medicina cristiana, vamos a encontrar la medicina árabe. En el caso del Islam, el impacto religioso va a ser muy importante en la regulación de la vida. Tanto era así que la enfermedad pues, producía que ciertos aspectos de la vida se modificasen.
incluso que ciertos aspectos, sobre todo personas, se eximiesen de realizar práctica religiosa en caso de que no estuviesen dotados para ello en el caso de que tuviesen la enfermedad. En este caso, vamos a ver cómo las enfermedades también que había en este momento y las que se tratan mediante la medicina árabe eran muchas y variadas. Sin embargo, es muy interesante a tener en cuenta este aspecto. Hay algunas enfermedades que provocan la incapacitación de los enfermos. De este modo, pues, enfermedades sobre todo además relativas a la piel, que se viesen, es decir, que estos individuos que la portasen, eran, obviamente se veía, como la lepra, los hongos, la dermatitis, la peste bubónica. Estas dolencias eran consideradas impurificantes y además estos elementos de la comunidad, estos miembros, se relegaban a lugares específicos a las afueras de la comunidad. No se les mataba, sino que se les trataba. En este momento estaban creando células de aislamiento sin saberlo. Entonces, trataban a los enfermos y posteriormente, cuando ya podían valerse por sí mismos, volvían a la comunidad. Entonces, estamos viendo cómo la práctica religiosa estaba muy ligada también a la práctica médica. También había un diezmo obligatorio para todos aquellos que no pudiesen optar a tener un médico o a los cuidados de un médico, podían mantenerse a través de un impuesto obligatorio del Islam, que era el zakat. Entonces, por lo tanto, sí que podían llegar a la medicina cualquiera de las personas. Estos enfermos, además, debían de ser albergados para poder curarse en lugares, pues, como digo, dispuestos para ello, como era el caso de hospitales, incluidos los Maristán granadino, que supongo que todos conocemos. También no fueron las únicas instituciones asistenciales en el Islam, sino que también vamos a encontrar las sawiyas o los lugares de residencia, pues, de santones, de hombres de baraca. Estos lugares también recibían la población, como digo, que no podían ir al Maristán y que en este caso, pues, buscaban alivio de sus males por medio de estas personas. Sí que es cierto que la práctica en Al-Ándalus se realizaba con personal médico cualificado. Todo esto a partir del siglo X, sobre todo con los contactos con Oriente, donde ya se favorece el intercambio de conocimiento. También esto, como digo, se realizaba de manera remunerada. Por otro lado, el gran número, pues, de solicitudes de pedida de ayuda para el tratamiento de la enfermedad partían de esto, de los estratos más influyentes de la sociedad, que eran los que, como digo, podían pagarse los servicios del médico que acudía personalmente a su hogar para tratarle. Por otro lado, también, como decía, la gente humilde sí que tenían acceso también a la medicina, siempre, como digo, también por medio de estas sawiyas o de las rábitas, que podían acceder perfectamente a la práctica médica. Por otro lado, vamos a ver cómo en el siglo XIV, sobre todo en la zona de Granada, a pesar de esta llegada de la peste negra de manera generalizada a todo el territorio peninsular, se va a vivir un oasis cultural floreciente, va a vivir un momento de expansión donde vamos a ver la aparición del Maristán, la Madraza, una serie de lugares de creación de conocimiento y creación de ayuda asistencial y hospitalaria muy interesante. Vamos a tener astrónomos, ¿no?, de la talla de Ibn Ridwan, luego vamos a tener a personajes de la talla de Ibn Khaldún, Ibn al-Khatib, que ahora comentaremos un poco más acerca de su historia. Y aquí llegamos a los tratados loimológicos. ¿Qué era esto? Pues fue tal el intento de creación de evitar la muerte por la epidemia, que surgió un género literario propio, el tratado loimológico, ¿no? En este sentido, se trataba de todos los tratadistas que intentaron aportar su granito de arena, pues, para tratar la peste y para evitar el contagio, la muerte o hacer lo que ellos creían que era necesario. Todos, como digo, partiendo de la base del miasma corrupto. Entonces, en esta idea del aire, de la transmisión, era muy importante intentar protegerse de alguna manera. En este sentido, aquí os traigo algunos de los tratadistas más importantes. Me he querido centrar, como digo, en la explicación de hoy, la Baja Edad Media, pero sí que es cierto que van a llegar hasta más adelante, vamos a tener gente del 16, gente del 17, conforme van a ir avanzando en los siglos, se va a ir conociendo más la enfermedad y por lo tanto los métodos de higiene van a ir cambiando y ampliándose. En este sentido, vamos a destacar la ayuda de dos médicos importantísimos del siglo XIV, que fueron Alfonso de Córdoba y Juan de Aviñón. En el caso de Alfonso de Córdoba, él comienza como médico lejos de la península ibérica, empieza en Montpellier,
donde realiza en 1348, coincidiendo, como digo, con el gran brote de peste, ¿no?, que hubo en este lugar, una serie de tratados, en este caso su obra, muy importante, porque contaba pues, con una doble labor, por un lado teórica y por otro lado práctica, donde indicaba qué era lo que se debía de hacer en caso de la epidemia. En este caso, él realiza una serie de reflexiones acerca del posible origen de esta epidemia, a lo cual además indica que sabe de dónde proviene. Además, como voy a leer literal, producto de pérfidas maquinaciones dirigidas contra la cristiandad por sus enemigos. Por lo tanto, atribuye esto a un castigo divino y también culpabiliza a los judíos. En este caso, vamos a ver cómo de nuevo se vuelve a reiterar esta práctica. Por otro lado, vamos a tener a Juan de Aviñón, un médico de origen judío converso. Esto lo vamos a hablar ahora en el debate. Pero sí que es cierto que los judíos, aparte de, como digo, de sufrir esta persecución, van a ayudar mucho de manera médica al tratamiento de las epidemias. Entonces, como digo, esta dualidad de no queremos a los judíos, pero les necesitamos, ¿no? Entonces, este gran médico, ¿no?, se traslada a Toledo y a Sevilla, donde además allí sirvió al rey Pedro I. Él escribe un tratado, se llama Sevillana Medicina, además un compendio muy interesante, porque él además habla de las diferentes epidemias que se van a ir sucediendo entre 1348 y 1382. La peste no es algo que ocurre y se va, sino que es algo cíclico. Ya lo estamos viendo también con lo que ocurre a día de hoy con el COVID. Entonces, en este sentido vamos a encontrar una serie de oleadas con diferentes características, algunas con mayor virulencia que otras, pero sí que es un proceso diacrónico en el tiempo y que va a ir ocurriendo. Por otro lado, aquí como granadino ilustre tenemos a Ibn al-Jatib. Él nació en Loja en 1313, fallece finalmente fuera de nuestra frontera, fallece en Fez. Pero sí que conocemos eso, sus grandes dotes como historiador y como médico, y en el importante legado que dejó también para el tratamiento de las enfermedades. En este sentido, él fue testigo de esta peste de 1348, y además, bajo el gobierno de Muhammad V, él lo que hizo fue también intentar ayudar a los granadinos de la época, ¿no?, y a todos, por medio de su tratado para paliar la peste. Es muy interesante porque él es el que enuncia por primera vez la noción de contagio y además tiene una curiosidad porque recomienda aislar a los enfermos. Estamos viendo prácticas que estamos realizando hoy día, pero que ya, como vemos, en el siglo XIV ya era común. Por otro lado, también, uno de los aspectos que me ha llamado la atención es que, él recomendaba destruir sus sábanas. Entonces, ahí, como vemos, todos van a ir dando explicaciones, ahora comentaré un poco más. Pero todos van a ir, bueno, un poco algunos más atinados que otros, pero van a ir dando sus explicaciones. Por otro lado, las prescripciones. ¿Qué prescripciones médicas se daban ante esta epidemia, ¿no? Porque todos pensamos, bueno, pues los hospitales y demás, pero no. Lo más importante ante la llegada de la epidemia era huir. Huir. Bajo ningún concepto podías quedarte, por lo menos si no disponías de medios para tratar la enfermedad. Era un momento, como digo, muy difícil de la vida de los hombres en este momento. Entonces, pues, era obligatorio ausentarse del lugar en el que se encontraba y, pues, para evitar el contagio y, sobre todo, para evitar la muerte. Si no puedes curarlos, por lo tanto, huye a un lugar seguro. En este momento también lo que ocurre es que esto al final es contraproducente porque va a huir todo el mundo. Entonces, ¿qué ocurre? Que los ricos son aquellos que se pueden permitir huir al campo y a los lugares abiertos para evitar las aglomeraciones. Los pobres se tenían que quedar en los lugares, como digo, donde más gente había y, por lo tanto, igualmente seguían muriendo. Entonces, vamos a ver cómo también hay una serie de diferencias sociales en las prácticas del morir porque realmente pues, las personas se tenían que quedar en los lugares aglomerados y, por lo tanto, igualmente se contagiaban. Por otro lado, vamos a encontrar otra de las prácticas que son muy interesantes. Como vamos a ver, hay diferentes remedios, ¿no? Entre los remedios vamos a encontrar la purga, la sangría, la apertura de los bubones y la triaca, que ahora voy a contar un poco más. Además, va a ser muy importante y muy interesante el mantenimiento de una dieta especial para prevenir la epidemia, basada, como digo, en alimentos que se considerasen con fuerza, ¿no?, para combatir a la enfermedad. En este sentido, en cuanto a la apertura de bubones, se necesitaba una operación drástica.
sea, por medio de ventosas y demás, lo que se hacía era pues, localizar a los bubones y, bueno, pues mediante un medio quirúrgico hacerlo salir del cuerpo. Por un lado, también a veces que bajo la supervisión del médico, pero realmente esta labor la realizaban los cirujanos y barberos, muchas veces pues también, como vemos, con medidas sanitarias bastante limitadas. También el tratamiento dependía de las características propias de cómo se manifestase en el cuerpo. También hay que tener en cuenta, en este sentido, el carácter y la localización de estos bubones en el cuerpo, puesto que eran de particular gravedad aquellos que se situaban en las sílex, especialmente en la izquierda, en la ingle derecha y detrás de las orejas, eran los más peligrosos. En este sentido, estos órganos, además, eran considerados pues, como aliviaderos de las superfluidades procedentes de los tres miembros principales del cuerpo humano, y que eran el corazón, el cerebro y el hígado. Entonces, en este sentido, estos lugares se consideraban, como digo, muy cercanos a estas partes y que, por lo tanto, había que tener cuidado a la hora de sacarlo, ¿no? Sí que es cierto que los loimólogos, es decir, todos estos tratadistas, coinciden en la aplicación, como digo, de los tres recursos anteriores, ¿no? De la purga, de la sangría y la tríaca. La sangría es un método muy utilizado ya no solamente para el tratamiento de la peste negra, sino que va a ser un tratamiento médico muy extendido a lo largo de toda la Edad Media. Se siguen los criterios de Galeno, y además, no solamente como medicina preventiva, sino también en la fase curativa de la enfermedad. También vamos a encontrar que habla de ella Avicena, y quien aconseja que su aplicación, pues sobre todo en la utilización en contra de la plaga de peste, pues era perfecto porque libraba a la persona de la fiebre y del exceso de sangre en el cuerpo. Además, por medio de la apertura, como digo, de la sangre del cuerpo, le hacía aflorar la fuerza vital que estaba dentro de la arteria. Entonces, por lo tanto, al abrirle la puerta, ¿no?, esta fuerza vital por medio del desangramiento, se producía pues, una mejora de las condiciones de vida del doliente en este caso. Por otro lado, como digo, esta teoría no admitía disidencias, ¿no?, ya que como estaba ampliamente defendida por Galeno, era una práctica común, extendida y que funcionaba en parte, ¿no? El caso es que vamos a ver otro de los remedios interesantes para cuidar la peste, y era la triaca. La aparición, como digo, también de la peste negra y de otro, vamos a ver luego también otras epidemias, ¿no? Pero en este caso facilita o expande el uso de diferentes fármacos. El caso de el uso e incluso abuso de diferentes fármacos, que lo que van a hacer va a ser enmascarar pues la incapacidad de los médicos para tratar la epidemia. En este sentido, vamos a encontrar la triaca, que era como el fármaco por excelencia empleado pues, para la cura de esta enfermedad y también contra toda la clase de veneno. Es muy interesante porque es un compuesto hecho por varios medicamentos, pero uno de los que más interesaba eran trociscos de víbora. Entonces, en este momento pues, se utiliza también esta medicina, ¿no?, este medicamento, para la mordedura de animales, de insectos venenosos y para restaurar la debilidad general, una especie de elemento que daba un vigor especial a los enfermos que sufrían la enfermedad. Una de las más interesantes fue, como digo, atribuida a Galeno. Ya vamos a ver cómo todo el rato vamos a estar viendo cómo las prácticas tanto de Hipócrates y Galeno se van a ir repitiendo en la medicina. La alimentación. Esto es un punto muy interesante a tener en cuenta, que ahora comentaremos un poquito más adelante en el coloquio. La alimentación fue clave en el mantenimiento de la epidemia, no solamente para los ricos, sino también para las gentes del común. En estos tratados loimológicos no solamente se habla de estas prescripciones sanitarias o pseudosanitarias, sino que se habla también de la alimentación, pues era algo que cada una de las personas podía hacer en su propio hogar. Y vamos a ver cómo los tratadistas se van a ir, muchas veces también hay veces que se contradicen en las cosas, pero todos van a intentar dar una explicación y unas recomendaciones alimentarias. En este sentido, vamos a ver cómo, bueno, por ejemplo, hay un gran investigador, que es Marcelino Masulo Sárraga,
que os recomiendo que además investiguéis sobre él, porque él es uno de los mayores especialistas en la muerte y en la peste en la Corona de Castilla en el siglo XIV, para recopilar una serie de interesantes opciones que van a ir poniendo estos tratadistas, sobre todo Ibn Hátima, Alfonso de Córdoba, Juan de Aviñón, los que hemos ido tratando a lo largo de la tarde. Pero sí que hay una serie de comunes, ¿no? Entonces, en este sentido, hay que abstenerse de carnes y pescados en salazón. Por un lado, ya tenemos que las cosas crudas no se pueden comer, ¿no? También berenjenas, berzas, ajos y cebollas. Ya estamos viendo también cómo una serie de reflujos o lo que puedan provocar, ellos entendían como que eran alimentos que no eran propicios para mantenerse a salvo de la enfermedad. Por otro lado, en torno a la carne, siempre pues, se debían consumir aquellas que eran frescas y que siempre, bueno, frescas y delicadas, ¿no? Nos indican, ¿no? Además, si están cocinadas, que estén cocinadas con limas, limones ácidos y servidas con vinagre. Vamos a ir viendo a lo largo de esta ponencia cómo el vinagre es un elemento muy interesante. El vinagre vendría a sustituir ahora, como estamos haciendo un poco, el tema de la lejía. Entonces, en estos alimentos ácidos, vamos a ver cómo ellos los van a tener en alta estima. Entonces, todo lo que sea con vinagre, ellos lo van a ver de manera favorable. Por otro lado, vamos a ver que si se trata de aves, que sean pequeñas, como pollos, perdices, conejos, alondras, y bueno, y en contadas ocasiones, carnero, vaca y huevos blandos. O sea, que como digo, las prescripciones alimentarias son muy pormenorizadas y como digo, me han parecido de gran interés a la hora de preparar la exposición. Por otro lado, en cuanto al pescado, se prefieren de aguas corrientes, como por ejemplo salmones y truchas estaban entre los más recomendados. En cuanto a la verdura, se preferían las cerrajas, endivias y acederas. Por otro lado, la fruta, se prefieren, como digo, estas de tipo ácido, naranjas, peras, granadas, ciruelas, uvas blancas, limón, naranja, limas, peros y ciruelas pasas. Vamos a ver que también la gastronomía de este momento también nos gustaría a día de hoy. Por otro lado, el pan, hay diferentes opiniones. Muchos de ellos dicen que el pan no era saludable, otros que sí, otros lo prefieren de harina blanca y bueno, otros confeccionado con otro cereal. Pero el pan era como una especie también, el pan ya producía controversia en el siglo XIV. El caso es que también las legumbres están presentes, sobre todo las van a ser muy analizadas por Alfonso de Córdoba. ¿Quién las recomienda tomadas con vinagre? O sea, como digo, va a ser un elemento que se va a ir repitiendo a lo largo del tiempo. En torno a la bebida, vamos a ver cómo se prefiere el agua al vino. Y si se bebe vino, que sea blanco en vez de tinto. Y siempre aguado, es decir, que todo se rebaje. Que no se consuma alcohol en exceso. Ahora vamos a ver en torno a las prescripciones sociales cómo se pide que el hombre no hiciese nada en exceso, ni dormir, ni comer, ni beber. Entonces, en este sentido, si se bebía alguna especie de brebaje alcohólico, que se bebiese, pues como digo, de manera con moderación. En este sentido, también podía acompañarse a los males de la enfermedad con ciertas bebidas de carácter refrigerante para bajar el calor del cuerpo. Estas fiebres que van a aparecer, como digo, con la peste de tipo bubónico, también era interesante si se tomaba algo también para, como digo, reducir el exceso de calor en la sangre. También se bebía agua con cebada, hidromiel y vinagre aguado. También vamos a ver zumos de fruta, incluso leche de almendra. Esta era la única leche que se podía beber. No se podía beber de otra cosa. El caso es que también es muy interesante en esta época. Y como digo, siempre también amparado sobre todo en la medicina galénica, el volarménico diluido en agua. El volarménico era una especie de arcilla que se diluía en agua y que por lo tanto era un alimento astringente. Entonces, en este sentido, se decía también que era bueno para la enfermedad. Vamos a encontrar gran cantidad de plantas y especies presentes en la gastronomía, por lo menos de momento, en estos tratados. Sobre todo Juan de Aviñón estudia ampliamente este aspecto y vamos a encontrar, como digo, voy a citar algunos, sándalos blancos, alcanfor, rosas rojas, hojas de arrayán, mirra, romero, almizcle, nuez moscada y nenúfar, todo esto para realizar sahumerio. Era muy importante realizar una serie de, como digo, humificaciones a través del hogar para purificar el aire. Siempre estamos en esa idea de favorecer el buen olor,
todo para, como digo, purificar el aire putrefacto en este caso. También vamos a encontrar en la gastronomía alimentos que no nos van a parecer nada desconocidos, pues como la canela, el azafrán o el cilantro. Luego también vamos a ver una serie de prescripciones sociales. Es decir, se mantenía una psicología muy interesante en torno al individuo, en el sentido de que mentalmente había que estar bien para evitar la enfermedad. Ellos ya entendían que una buena salud psicológica hacía que el cuerpo se mantuviese fuerte ante la enfermedad. En este sentido, como digo, lo importante era mantener la fortaleza de espíritu, buscar la alegría, jamás excesiva, y bueno, la tranquilidad, el reposo, y nunca perder la esperanza. Todo esto nos suena también, como digo, mucho de lo que estamos haciendo hoy día. También dice Ibn Hátima que había que disfrutar de una compañía agradable. Entonces, estar en compañía también era algo que favorecía, sobre todo, como digo, ese reforzamiento del espíritu. También la lectura. Nos dice Ibn Hátima que era edificante. A él le gustaba leer el Corán. Dice que era la lectura pues, como más recomendada. Pero, por otro lado, pues también se recomendaban libros de relatos de amor, de aventuras, siempre de grato esparcimiento, nos indica. Por otro lado, la música. La música también va a ser muy interesante. Como digo, siempre sin exceso, pero la música se va a mantener a lo largo del tiempo. E incluso vamos a ver como siglos más tarde, Alonso de Freilas, un ilustre médico de Jaén, va a indicar, como digo, los favores que tiene la música. Pues también limpia el aire. A la hora de salir del instrumento musical, hace que también este miasma corrupto pues se vaya, ¿no? También en torno a, como digo, el hombre debía de reprimir pues toda inclinación a la tristeza y a la melancolía, pues se dice que ensombrecía el espíritu. Por otro lado, era también algo importante el refrenar las pasiones del espíritu, según decía Alfonso Chirino. Como digo, siempre la moderación, todos estos aspectos, como digo, para mostrarse lo más felices posible ante la situación, siempre con moderación en el comer, en el beber, en el dormir y en todos los aspectos que se realizasen. Por otro lado, como digo, el aire era lo más importante y había que mantenerlo puro. ¿Qué es lo que nos indica Ibn Hátima? Buscar siempre aire fresco. Él va a indicar una serie de prescripciones en torno al mantenimiento. Por otro lado, también nos indica vivir en una casa orientada hacia el norte. Él veía esto muy interesante. Por otro lado, rodearse de olores fragantes de ciertas flores, calientes en invierno y frescos en verano. Y muy convenientes, como decía, las fumigaciones. O sea, el refrescar el ambiente pues con agua de membrillo, con agua de romero, con agua de laurel. Todos estos elementos van a servir, como digo, para purificar el aire y hacer igualmente aspersiones en el interior de la casa. A base de agua con rosa, mezclada con vinagre. El vinagre vuelve a aparecer en este momento, como digo, vendría a ser la lejía de a día de hoy. Por otro lado, es muy interesante, aquí ya empieza a ver, sobre todo con Ibn Hátima, una serie de prescripciones en torno a la aparición de arbustos en las ciudades. Es decir, cómo proteger a la ciudad al completo ante la epidemia. Colocando rosales y colocando una serie de árboles con olor para evitar, como digo, la peste, ¿no? Y por otro lado, aquí nos indica algo muy interesante, y es que él es el primero que nos habla, de evitar estar en el exterior lo máximo posible, buscando la protección del hogar. Él ya habla de que ante una peste hay que confinarse en el hogar, hay que introducirse dentro del hogar, pues es el lugar donde se encuentra uno, dentro de lo que cabe, libre de la enfermedad. Por otro lado, vamos a ver, por medio de Juan de Aviñón, que si el ambiente está, bueno, si está caliente y demás, que se escojan lugares fríos y húmedos. También, como vemos, se repite el uso de hierba húmeda y fría. También, él nos indica abrir las ventanas para ventilar, poner cortinas de lino, pero como digo, esta idea de ventilación, de que corra el aire, son prácticas, como digo, que ya se hacían en el siglo XIV. Por otro lado, igualmente, se corresponde, ¿no?, y se obliga a mantener una buena salud física, buscar la alegría, la tranquilidad, el reposo. También en el dormir se recomienda dormir por la mañana, pero no echarse la siesta. Se dice que dormir después de comer pues no era beneficioso en este momento. Entonces, como digo, cada uno indica sus prescripciones y todos, bueno, intentan aportar su granito de arena.
Y bueno, sin más dilación, ahora cualquier pregunta la dejaremos ahora contestada en el coloquio y demás. Pero en cuanto a las conclusiones, vamos a ver cómo la llegada de la peste negra pues, supuso un crack en la vida de, como digo, de la gente de la Edad Media. Sí que fue además un momento duro porque no solamente fue la peste negra, sino que también fue una época generalizada de guerra, de epidemia a todos los niveles. Vamos a ver sequía, vamos a ver plagas. Entonces, por lo tanto, esto también hace que la población pues, no pueda levantar cabeza en este sentido. Por otro lado, fueron muchos los que intentaron ayudar al mantenimiento de la epidemia y sobre todo la prevención y la curación, porque, como digo, prácticamente era una enfermedad desconocida, que además ellos todos coinciden en que era una enfermedad que no conocía el hombre. Entonces, en este sentido, intentaron ayudar lo máximo posible. Vamos a ver que muchos de los tratadistas, árabes sí que estaban dotados de una especialidad médica, pero hay otros muchos que no, que solamente intentaron poner su granito de arena. También vamos a ver cómo estos médicos judíos, muchas veces perseguidos, como la población judía en general, perteneciente a estas minorías religiosas y étnicas, van a aportar su granito de arena a la curación de la enfermedad. Y luego también el punto clave en sí que destacaríamos, la importancia de la alimentación. La importancia de la alimentación, que es algo que a día de hoy, bueno, sabemos que es importante, pero quizá en epidemias posteriores pues no ha sido tan famosa o no se ha sido tan dada a ello. Y sin embargo, aquí vemos cómo ocupa un lugar fundamental en el mantenimiento de la epidemia. Y sin más dilación, pues quedo a vuestra disposición para contestar a cualquier pregunta que quieran realizarme. Bien, ¿se me escucha? Sí, ¿no? Sí. Bueno, Lorena, muchas gracias por tu exposición. Siempre enriquecedor, ¿no? Echar la vista atrás y ver que lo que estamos viviendo ahora mismo pues no es algo tan extraordinario como podría parecernos, ¿no? Y bueno, aprender también de lo que nos dice la historia. Pues no sé si alguien tiene alguna pregunta. ¿A alguien le gustaría hacer alguna pregunta a Lorena? O por internet, no sé si hay algo. ¿Y entre el público? Yo quería decir una sí, tontería. Sí, claro, no. Si quiere, le podemos. Sí. Sí, por sí. El siglo IX, que era la escuela de la batería. Había dos escuelas, Pasteur, Bock, Alemania, y al principio, antes de decir que la peste era producida por la Yersinia pestis. También se había dicho que era por la Pasteurella pestis, porque el nombre de Pasteur era muy influyente. Pero realmente es un dice la Yersinia, que es una bacteria que puede haber mucha, la pestis, la política, no sé cuánto, otras diferentes. Esta es una consideración tonta, pero bueno, histórica. En principio, acabamos de entender la primera vez que la sí, que era descrita por Yersin, que era el fijaros también. Llevamos una mascarilla y en las imágenes que tú has puesto, los que iban a hacer la peste iban con una mascarilla, ¿no? Llevaban una mascarilla esta especial, cuervo. Realmente, pues. Sí, muchas gracias por su intervención. Siempre además es un placer escuchar sus consultas y además aprender también de ustedes, en este caso, ¿no? De médico también, así que. Bueno, ¿alguien? ¿Una preguntita?
A ver, Víctor Rivera nos pregunta, bueno, a mí no, a Lorena, ¿por qué llevaban sombrero los médicos de la época? Pues buena pregunta, porque realmente yo no lo sé, pero supongo que es algo estético, quizás. Podemos pensar, ¿no?, que podría ser algo estético, también que podría tener algún efecto, aunque realmente el sombrero, quizá, como digo, todo esto desde el desconocimiento, pero sí que es cierto que podría servir, ¿no?, sobre todo para evitar el contacto físico, ¿no?, de estos médicos con los pacientes. Vamos a ver también cómo, en este caso, no solamente en la peste, ¿no?, sino también en otro tipo de enfermedades, pero, por ejemplo, la peste neumónica, que sí que se transmite por vía oral, pues cuanto más se encontrase una persona, ¿no?, estuviese protegida por medio de estos ropajes, en este caso, como digo, bien de una capa, de un sombrero, de una serie de elementos, pues podía evitar el contagio de la enfermedad. Entonces, como digo, sombrero, pues podría ser también fruto de las modas de la época, esto que es un común. Pero sí que es cierto, como digo, que podría ser igual que a día de hoy podemos ver, perdonad las comparaciones, pero es que realmente creo que es mucho más ilustrativo y voy a poder saber un poco más ilustrar, ¿no?, en esta situación, igual que a día de hoy los médicos ante un contagio de peste o incluso como vimos en el ébola, ¿no? Fue la primera vez que vimos este tipo de traje ante una enfermedad contagiosa. Entonces, esta, como digo, esta manera de protección, de poner esta barrera para evitar el contagio siempre ante la curación de los enfermos. Es como lo que ocurre también con los médicos de la peste, lo que decía el compañero, ¿no? Esta máscara con el pico y ese bastón que llevaban para poder comprobar el estado del enfermo sin acercarse físicamente, ¿no? Entonces vamos a ver cómo hay una serie de elementos que lo que hacen es, como digo, evitar el contacto físico de los médicos con los pacientes. Así que, vamos, de todas maneras investigaré el tema del sombrero, porque me ha parecido una pregunta muy interesante. Hay otro pequeño detalle. Sí, sí. Un segundito, por favor, y así para que, como le estamos grabando, para que le puedan escuchar también los compañeros que nos escuchan en internet. Una patología pulmonar que también producía otitis, es decir, sacar sangre por la boca, era la tuberculosis. La tuberculosis en aquella época se llamaba la peste blanca. Entonces, una era la peste negra y otra era la peste blanca. Bueno, pues muchas gracias por su intervención. Bueno, yo voy a hacer una pregunta porque me ha llamado mucho la atención cuando ha estado hablando de la prescripción alimenticia, ¿no?, alimentaria, cuando ha hablado del ajo, que estaba contraindicado. Y curiosamente, yo lo poquito que sé de la peste, tengo que reconocer que ha sido gracias a la literatura y al cine, ¿no? Entonces, se me ha venido a la cabeza un fragmento del diario del año de la peste de Daniel Defoe, que nos decía en uno de sus fragmentos, ¿no?, que la gente en sus casas mascaba ajo. Y entonces, claro, cuando han dicho que estaba contraindicado, me ha llamado mucho la atención. Sí que es cierto que Daniel Defoe también le ponía mucha énfasis a que la gente salía a la calle con pañuelos impregnados de vinagre. Entonces, no sé si en los tratados que has consultado hacen referencia a algún tipo de remedio popular que utilizaba la gente, qué tipo de especias podía utilizar la gente en su casa, cómo se cuidaba la gente en su casa. Pues mira, en torno al ajo vamos a encontrar diferentes opiniones, porque hay quien dice que no, que es contraproducente, porque provoca reflujo. Por lo tanto, a ver cómo te explico. Era como una especie de, como tú sueltas algo al aire, por lo tanto hacías que el aire se corrompiese más. Entonces, en este sentido, había que evitar cualquier alimento que provocase modificadores y demás de estómago, por lo tanto, porque esto salía, ¿no?, del cuerpo. Por otro lado, vamos a saber, y sí que es cierto que sobre todo en los tratados de medicina árabe más antiguos, vamos a encontrar el ajo como de manera bactericida. Y de hecho, a día de hoy también lo utilizamos para ciertos remedios populares. Entonces, en este sentido, vamos a encontrar diferentes opiniones en cuanto a eso. Vamos a encontrar, como digo, remedios naturales que la gente hacía en sus casas. Sobre todo, las lavativas con romero, o sea, lavarse el cuerpo con romero.
con agua, con romero, eran una de las prácticas más extendidas, tanto, como digo, tanto en las prácticas castellanas como árabes. Los árabes van a usar mucho, no a abusar, pero que sí que van a utilizar mucho el agua de rosa. La rosa es algo muy presente, el agua de rosa y el azahar. Estos elementos que además luego los vamos a encontrar mucho en la repostería árabe, en los dulces que nos han llegado también de tradición morisca, vamos a encontrar mucho la presencia de estos elementos. Entonces, como que por concluir, ¿no? De alguna manera, podríamos decir que los árabes sí que son mucho más duchos a las aguas de flores y demás, porque ellos sienten que refrescan también la utilización de cítricos, de naranjas, de limones, mientras que los cristianos van a ser mucho más de hierba. Van a utilizar más el romero, el espliego, las hierbas que recogen del campo. También un poco dependiendo también de lo que hubiese según la geografía del lugar donde se encontraban. Esto va a influir mucho, porque hay lugares en los que pues, no hay tanta presencia de árboles frutales o de elementos, ¿no? Entonces, por lo tanto, también la medicina curativa que va a hacer la gente en sus propias casas se va a adaptar a la geografía del lugar donde se vivía, ¿no? Y también, como digo, sí que es cierto que los cristianos, en ese sentido, dejaban mucho más en manos de Dios la situación. Entonces, por lo tanto, sí que se van a encomendar más en los santos, en los elementos religiosos, en las prácticas religiosas. Vamos a ver, por ejemplo, la cruz de Caravaca. Yo como caravaqueño. Pero sí que es cierto que vamos a ver, igual que he contado antes de los santos, las prácticas religiosas en torno a la cruz de Caravaca, ¿no? Este elemento religioso que se llevaba muchas veces colgado y que se utilizaba para paliar la epidemia. Entonces vamos a ver cómo estas hierbas, como digo, esta forma de curación en los hogares, por medio, como digo, de árboles frutales, de elementos alimenticios, pero también se va a complementar con esta idea religiosa y mental. Entonces, como digo, no podemos prácticamente separarlo de la vida, sobre todo alimentaria, de la época, sobre todo del territorio castellano. Pues en relación con lo que acaba de decir Javier Manuel Yagüe, nos pregunta, ¿qué relación tendría la epidemia con un castigo divino? ¿Cuál era el papel de la Iglesia desde el punto de vista espiritual? Pues muy interesante esta pregunta, porque vamos a ver diferentes aspectos de la Iglesia. En este sentido, vamos a encontrar a la parte de médicos que huyen, que hay médicos, perdón, de religiosos que huyen. Va a haber una serie de, como digo, los poderosos van a huir al campo, pero hay parte, gran parte de los religiosos que también huyen, ¿no? Que se eximen de sus labores a la hora de, bueno, de intentar curar el alma de las personas. Por otro lado, las labores asistenciales de los religiosos van a ser, pues, como digo, por medio de sermones y por medio de esta, como digo, de la conservación mental de las personas, ¿no? Para intentar provocarles, bueno, este aliento y demás. También vamos a ver la función religiosa de manera asistencial por medio de los hospitales. Como digo, si nos centramos en el siglo XIV, esta labor asistencial es mucho más limitada, porque, como digo, siempre en torno a las vías de peregrinación, son los monasterios también los lugares donde se imparte esta idea religiosa. Pero sí que es cierto que ellos pues, van a ser un poco los que van a intentar pues, proteger y bueno, luchar por la alma de los difuntos, sobre todo de estos que ya van a morir. También tienen una parte muy interesante en torno a los testamentos, puesto que muchas de las personas, como digo, conscientes de que van a morir, empiezan a hacer testamentos. Aquí en este momento, a partir del siglo XIV, es cuando se empieza a difundir la práctica testamentaria, donde se pone de moda, como digo, uno de repente piensa, oye, que me muero, ¿no? ¿Y qué hago con mis bienes? Entonces, en este momento es cuando se pone de moda hacer testamento y sí que es cierto que gran parte de las personas dejaban importantes rogativas para su alma cuando muriesen, pues para que pues, cada año hiciesen una misa por su alma o que parte de ese dinero que ellos tenían fuese destinado a la iglesia, puesto que también es muy interesante en el siglo XIII, para no extenderme, me vengo arriba, en el siglo XIII aparece la idea del purgatorio. Entonces este lugar donde uno se muere y su alma se queda ahí un poco pagando, esperando a ir al cielo o al infierno. Por medio de dinero o de ciertos elementos, pues se hacía que se agilizaba este proceso. Entonces, por lo tanto, con la llegada de la peste negra vamos a ver también cómo las personas pues, también quieren dejar pues, un donativo por su alma, ¿no? Un poco para llegar antes a este destino tan preciado, ¿no? Como era el cielo. Entonces, en este sentido, la Iglesia, por lo menos en los territorios castellanos, ¿no? Y cristianos de Europa, va a tener esta labor, ¿no? Por un lado,
van a ser los receptores de ciertas rogativas, por otro lado, también van a mantener y apoyar de manera psicológica a las personas, pero como digo, también siempre presente en torno a los lugares asistenciales, hospitales, y luego, pues eso, siempre la religión está presente por medio de los elementos religiosos como los santos y todos estos aspectos religiosos, los votos que se llevaban también con la... Están llegando preguntitas del chat. Ramiro Altamira pregunta, ¿la necesidad inminente de ese comercio puede verse de modo analógico con lo que ha propiciado la pandemia actual? Pues sí, totalmente, porque también pensás que también es una época en la que aumenta la población. Entonces, por lo tanto, sí que vemos que los contactos comerciales son clave. Por un lado, como digo, para poder alimentar y proporcionar de materias primas a la tierra, ¿no? A las personas que viven sobre la faz de la tierra. En ese sentido, en aquel momento, los contactos comerciales se producían sobre todo a través de los barcos. Entonces, en este momento, el comercio marítimo, estamos también en los momentos previos a la conquista de América. Entonces, en ese sentido, todavía el comercio se realiza por otros lugares, ¿no? En este sentido, todavía no conocíamos América. Pero sí que es cierto que todos estos elementos también han propiciado el contagio. Contagio, como comentaba, por el tema de que las personas ya iban infectadas, muchos de ellos pues, sin manifestar síntomas aparentes, que claro, ya estaban enfermos cuando llegaban al destino, ya lo llevaban. Entonces, sí que las vías de comercio, tanto por tierra como por barco, también vamos a ver cómo, por ejemplo, eran una vía de contagio, las vías de trashumancia, los pastores. Los pastores con las ovejas, ¿no? Esta trashumancia que se realizaba también por toda Castilla, muy incentivada a través de, por medio de Alfonso X, todo esto que ocurre, este traspaso, este viaje, siempre el trasiego de gente también alimentaba el contagio. Este trasiego, como digo, siempre también para comerciar, pensar que también, independientemente de dónde se encontrase, había comercio. Encontramos, como digo, las vías de los puertos y también las fronteras. En este caso también contamos con que en la propia Castilla, como digo, me centro en este lugar porque eso es fruto de mis investigaciones, pero sí que es cierto que aquí teníamos el reino nazarí y teníamos pues, la gran mayoría, cuando ya llega la peste negra, gran mayoría de lugares que ya eran cristianos, ¿no? Pero sí que vamos a tener toda la frontera del reino nazarí, donde bueno, pues la frontera no es un lugar inamovible, sino que tanto los musulmanes como los cristianos van comerciando con productos, pero también comerciando con personas. Vamos a ver también cómo se produce ese rapto, secuestro de uno u otro también para obtener botín y obtener un rescate y dinero. Entonces, en este sentido, el comercio a toda escala va a producir el contagio. Bueno, yo tengo apuntada otra pregunta. hemos visto cómo han nombrado a tratadistas hombres, ¿no? Pero ¿había mujeres? Pues sí que había. A ver, yo digo que sí siempre. Realmente tratadistas, o sea, una mujer que realizara un tratado físico, no tenemos constancia, por lo menos en la Baja Edad Media. Sí que tenemos constancia de mujeres que ayudasen para paliar la epidemia. Eso sí que lo sabemos. Por un lado, de manera anónima, ya tenemos a las madres de las casas, que eran las que se dedicaban a alimentar a su hijo, marido y familiares. Por lo tanto, eran las que aplicaban estas medidas, que ya bien hemos visto de Ibn Hátima, de Ibn al-Hatib. Y entonces son las que aplican las medidas gastronómicas, las medidas de uso, como decimos, las cortinas de lino blanco, el fumigar la casa con vinagre, todos estos elementos los hacen las mujeres. Eso, como digo, a título anónimo, ahí están. Pero luego también vamos a tener algunos que otros nombres. Y esto lo vamos a ver en el caso de Murcia. El caso de Murcia es muy interesante, además está muy bien documentado por Juan Torrefonte. Allí lo que ocurre es que ante la necesidad de personal médico con titulación, como digo, debido a la epidemia, los judíos se ponen a hacer la práctica médica y no hay ningún problema, es decir, son aceptados. ¿Qué es lo que vemos también? Que bueno, que normalmente también las mujeres, las esposas de estos médicos, iban con ellos a realizar la práctica. Por lo tanto, aprendían. No tenían una titulación académica, pero aprendían. Ante la acusada necesidad, ¿qué se hacía? Darle a ella también la titulación de médico. Es lo que vamos a encontrar, que sí que tenemos documentada, a Jamila, esposa de un tal Yusef. Este señor fallece, él era cirujano en la zona de Murcia, y bueno, su mujer, de hecho el consejo es quien le da la licencia para practicar la medicina, puesto que se prueba de manera que
hacen una especie de examen a los vecinos, ¿no? Le preguntan cómo eran sus prácticas, que si era buena cirujana. Entonces, bueno, un poco vox populi, ¿no? Que por sus buenas prácticas, y el Consejo de Murcia le da licencia para ejercer la medicina. Entonces, ahí vamos a tener una cirujana, y como digo, se le pierde la pista, pero a día de hoy pues, podemos saber que sería alguna de estas personas que abriría los bubones de estos apestados en Murcia. No sé si alguien del público quiere hacer alguna pregunta. Vale, bueno, entonces yo voy a seguir, que tengo alguna pregunta. ha hablado de las prácticas populares, ¿no? Me ha dado mucha atención esa danza de la muerte. No sé en qué consistía exactamente y si esas prácticas, ya no sé si eran más religiosas o simplemente populares, ¿no? ¿Siguen vigentes a día de hoy? Muy interesante el torno de las prácticas religiosas populares. Como digo, la gente intentaba ahuyentar la peste de cualquier manera, ya no solamente por la alimentación o el tratamiento en los hogares o el día a día, sino también en la literatura, en la moda. Es que cambia, o sea, la peste supone un crack mental, entonces todo cambia. Entonces cambia la ropa, cambia la forma de ser, todo cambia. De hecho, todo esto hace que se revitalice y que aparezca el Renacimiento. Entonces, en este sentido, vamos a ver cómo hay, también en la mitad literatura, mitad teatro, vamos a encontrar las danzas de la muerte. Realmente era una especie de obra teatral que luego sí que se representa con música, con danza, que lo que vendría a decir era que todos estamos, perdidos ante la muerte, que vamos a morir todos por igual. Y eso se representaba. Era una manera, como digo, por un lado, de ahuyentar la peste, era una especie de, ellos pensaban que mediante esa representación pues se podía evitar la enfermedad. Y por otra, tenía una especie de manera satírica en torno a los, en contra de los poderosos, para decir, vosotros vais a morir al igual que nosotros. Era una manera, como digo, de significar a todo e igualar a todo en torno a la muerte. Esta, como digo, surgen en el siglo XIV, se van a ir ampliando, surgen también en torno a Francia, hay por toda Europa danzas de la muerte. Y aquí es muy curioso, en España, en la zona del Bajo Empordà, se siguen representando año tras año, y de hecho se hace creo que es el último fin de semana de enero, se representan. Es muy interesante. Y ahí se visten niños, mayores, todos van vestidos de esqueleto y van pasando por el pueblo y van bailando con una especie de tambor, todo el pueblo está oscuro, y entonces con un tambor así, un tanto técnico, pero lo que viene a significar es eso, ¿no? Que todos estamos iguales ante la muerte. Como digo, va a aparecer, ¿no? En el arte, en la literatura, en toda esta época, ¿no? Siglo XIV, siglo XV. Una idea macabra, que realmente no es una idea que simbolice tristeza de la muerte, sino una manera de normalizar la situación y, como digo, el reflejo de la mentalidad del momento que están sufriendo, porque, claro, es que hubo pueblos enteros que se quedaron desolados, madres que abandonaban a su hijo, hijo a los padres, o sea, que se quedaban pueblos enteros llenos de cadáveres. Pues gracias por tu pregunta. Realmente lo que hacen es enterrarlo, bueno, o sea, es como también un poco las medidas eran tanto desesperadas en el momento. En principio, a los que no se les podía dar cristiana sepultura y demás, como digo, ante el aumento de cadáveres, lo que se les hacía se les llevaba a unos lugares, se llamaban carneros. Eran unas fosas comunes tremendas que se llenaban de cadáveres, se llenaban de carne también, pues un poco para evitar, ¿no?, la propagación de la enfermedad. Aquí, por ejemplo, en Granada, por localizar algunos de ellos, los vamos a tener en la zona donde está el río Genil, donde está el Sagrado Corazón. Por allí había un importante carnero, o sea, una gran fosa de estas fosas, porque digo, también solían estar a extramuros de las ciudades, cerca de los ríos, como un poco fuera de los lugares de aglomeración poblacional, y sí que pues, se metían en esta especie de fosas comunes, donde ellos, como digo, se enterraban ahí. Por otro lado, vamos a tener también a quien los quemaba directamente, y luego vamos a tener también la aparición de las cofradías. Las cofradías, que a día de hoy conocemos, ¿no?, el día de Semana Santa, el origen está en la epidemia de peste. O sea, en principio eran congregaciones de laicos
que lo que se dedicaban era a dar, bueno, asistencia a los enfermos que no podían enterrarse de manera por sí mismos, pues ya que no tenían el dinero para hacerlo. Entonces ellos se encargaban, pues, de enterrar a los enfermos. Luego, como digo, entre la acusada necesidad de personal, la peligrosidad, porque lo fueron viendo, ¿no? El que tocaba al enfermo de repente se moría y demás. Entonces, al final dejaron de hacerlo y ya nos llevaban a carneros, pero sí que vemos también cómo esto mismo, los cofrades, los hermanos cofrades, eran los que enterraban también a los enfermos. Entonces, en principio, como digo, mira, a mí, a día de hoy, lo que más me ha impactado, por ejemplo, y que más se podría asimilar a lo que ocurrió entonces, fue la epidemia de peste, o la peste, perdón, de COVID hace un par de meses en la India. No sé si habéis visto esas imágenes terribles, que son diferentes piras, están quemando los cadáveres. Pues vendría a ser físicamente muy parecido a lo que ocurrió en aquel momento, para que os hagáis una idea. Pues espero haber respuesto a tu pregunta. ¿Alguien más? Para el móvil, dice Rafa. Rosa Osado nos pregunta, ¿la danza de la muerte tiene algo que ver con la Santa Compaña? ¡Qué bonito! Muy bonita tu pregunta. Realmente no tiene que ver con la Santa Compaña, pero sí que es interesante todas estas prácticas en torno a la muerte, en torno a la mística, en torno a la idea del más allá, de la alma. Eso me parece muy interesante. Cómo el miedo popular, al final, se intenta quitar el miedo por medio de la identificación y de la representación de estos elementos. Santa Compaña suele ocurrir en Galicia, ¿no? Y en la, no sé si alguno lo conoce, pero es una especie de procesión que se realiza en el que, pues, un señor con una especie de candela, una linternita, ¿no?, va guiando a las almas, ¿no?, para irse al purgatorio, ¿no?, en este sentido. De hecho, hay quien dice que se oyen, que hay ruido y que hay una serie, ¿no? También sabemos si, porque ocurre, o también fruto de la sugestión popular. También, como digo, tiene que ser estremecedor la situación. Pero sí que es cierto que no tienen que ver, pero sí que ambas, como digo, son manifestaciones populares para evitar el miedo a, en este caso, a la muerte, ¿no? Una muerte tan inminente que, como digo, también en los lugares remotos, ¿no? Como podemos ver esta idea donde se localizaba la Santa Compaña, también, pues, son pueblos. Entonces, como digo, son momentos en los que la población, pues, se une para, como digo, para evitar el miedo. Aquí en Granada, no sé si había algún sitio para tratar a estos enfermos, o cómo se trataban los enfermos de peste. ¿Se llevaban a algún sitio en específico? ¿Se les mandaba a quedarse en su casa? ¿Cómo era exactamente? En Granada particularmente, porque creo que el Mariscal era para enfermos mentales, ¿no? Fue un poquito más tarde, ¿no? Sí. Entonces, bueno, por el que no ubique. Es que realmente en Granada lo que se hace mucho son las prescripciones que indica Ibn al-Hatib, que ya hemos visto también las de Ibn al-Hatib, no estábamos muy conectados. Y entonces, por lo tanto, las prescripciones de Ibn al-Hatib son las que se mantienen de manera a título personal dentro de los hogares. Sí que vemos que el Maristán, un hospital un poquito más lejano, 1369, el caso es que también aquí vamos a tener en Granada, sobre todo en época árabe, diferentes lugares asistenciales, como vemos el Maristán, también tendremos un poquito más también el hospital de Santa Ana, luego ya, como digo, el hospital real y demás. No es raro pensar en que, como digo, ante la necesidad, se realizasen estos hospitales físicos para poder luchar en contra de la epidemia. Sí que físicamente, para tratar la epidemia de peste, pues sabemos que, como digo, en diferentes lugares asistenciales, pues, como digo, casos de los propios médicos, también se localizan dentro de diferentes, cerca del Maristán, lo que era todo el conocido como el barrio de Versalles. También había la residencia de diferentes médicos. Estos médicos, como vemos, también realizaban estas prácticas curativas dentro de sus hogares, o ellos también iban a los hogares de los enfermos. Entonces, en principio, a título local, sí que no se localiza un hospital como tal para la epidemia de peste. Sí que, pues, como digo, se pueden utilizar localizaciones diversas, como las casas de los médicos y demás, pero no un hospital de la peste, porque ya vemos que el Maristán era un hospital para tratar enfermedades mentales. Sí que es cierto que es común la práctica y la reutilización de hospitales, de otro uso, para el hospital de la peste. Es lo que vamos a encontrar en el hospital de las 5 llagas de Sevilla,
yéndome un poquito de Granada, ese hospital pues se funda para curar mujeres, ¿no? Y en este caso no eran enfermedades contagiosas, pero fue un hospital de mujeres, además, construido por una mujer, ¿no? Por Catalina de Rivera, gran mecenas. Entonces es muy interesante la figura de esta mujer porque crea este hospital. Y entonces este hospital luego se reutiliza para la epidemia de peste del siglo XVII. Luego vamos a ver también, que ya me meto yo con el tema de las mujeres, pero me vengo arriba, vamos a ver también cómo en Nápoles vamos a tener a Lorenza Longo, que crea el hospital de incurables. O sea que es muy interesante, así abriendo esta vía, las mujeres mecenas que fundan hospitales. La asistencia hospitalaria femenina, como digo, muy interesante. Pero como digo, volviendo al tema, aquí en Granada no hay un hospital físico de apestado, pero suponemos, tal y como fue la situación en la ciudad, que fue, bueno, seguro que ocurrió y que estuvieron en diferentes tratamientos. Pues si nadie tiene nada que preguntar, vamos a acabar la sesión. Muchas gracias, Lorena, por tu conferencia. Y recordar a los alumnos que estéis en YouTube, que dejéis vuestro nombre, vuestro apellido y vuestra titulación. Y a los que habéis llegado más tarde también, porque aquí tenemos la hoja de firma para que la notéis también, ¿vale? Pues nada más, muchas gracias a todos y nos vemos en el siguiente círculo narrativo, que si no me equivoco es el jueves que viene, ¿no? Pues nos veremos allí también a través del canal. Pues muchas gracias a todos. Y gracias a todos por venir, de verdad.